¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Entorno. Es un placer saludarles una vez más después de un gran segmento intenso de todas las ferias de la región que le pudimos llevar a usted gracias a todas las facilidades que nos dieron en cada uno de los lugares donde estuvimos transmitiendo los programas especiales de feria. Así es que por el momento quédese con nosotros porque tenemos información, noticias que darle a conocer, esperando por supuesto que esta información que le damos a través de este programa sea de interés. Quiero también agradecer a toda la gente que se empieza a reportar ya con nosotros. Recientemente entablamos comunicación desde Minneapolis con nuestro colega y amigo Daniel Montellanos, un colega locutor también. Y bueno, pues dice, oye, hemos estado mirando el trabajo que ustedes realizan a través de TV Cable. Pues bueno, gracias al internet estamos llegando a muchas partes del mundo. Por lo pronto entramos en materia informativa. Este programa arranca para el 6 de junio, ya en el sexto mes de este año 2011. Quiero decirles a ustedes que hubo cambios en la CNC de Isla y Rodríguez Clara. Ahora es Avelino Barrientos, el presidente del Comité Regional Campesino. Teniendo como marco las instalaciones de la Expo Ganadera de Juan Rodríguez Clara, el licenciado Rafael Hernández Sumaya, en representación de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, realizó la toma de protesta al Comité Regional y Municipal Campesino de Isla y de Rodríguez Clara. El evento tuvo lugar el pasado 31 de mayo. El primero en tomar la palabra fue Fernando Beltrán Canela, presidente del PRI Rodríguez Clarense, quien realizó una amplia explicación de cómo nació la Confederación Nacional Campesina. El 28 de agosto de 1938 fue creada la Confederación Nacional Campesina por decreto del general Lázaro Cárdenas del Río y bajo los auspicios del entonces Partido Nacional Revolucionario, PNR, antecedente del actual Partido Revolucionario Institucional. Expresó que la CNC es y seguirá siendo uno de los pilares más importantes del Partido Revolucionario Institucional. Es por eso que la CNC es y seguirá siendo uno de los pilares de fortaleza para nuestro Partido Revolucionario Institucional. Esta reunión de toma de protesta es el claro testimonio de que existe voluntad política para afianzar nuestra militancia y fortalecer al partido al que todos pertenecemos. Por su parte, el licenciado Rafael Hernández Sumaya comentó que la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos constantemente solicita apoyos para seguir impulsando el campo, pues de esto depende la solvencia económica de muchos hogares, no solo de la región, también de la nación. Estamos seguros que en alguna parte del estado, en algún ejido, en este momento se debe de estar celebrando alguna reunión donde se deben de estar tomando de manera importante acuerdos. Y la toma de acuerdos es una práctica democrática. Llegado el momento, el licenciado Rafael Hernández Sumaya tomó la protesta a los nuevos comités que recientemente han sido nombrados presidentes de los comités regionales campesinos de Rodríguez, Comité Municipal Campesino de Rodríguez, Comité Municipal Campesino de Isla. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, los documentos básicos y trabajar con la responsabilidad que nos ha caracterizado en favor de los intereses de nuestros compañeros campesinos de Juan Rodríguez Clara y de Isla Veracruz. Si así lo hicieres, que sus compañeros se los reconozcan, y si no, se los demandaremos. Muchas felicidades. Por último, el nuevo presidente del Comité Regional Campesino, Avelino Barrientos Castro, dijo que en él encontrarán a una persona de confianza. Agradeció al sector agropecuario el haberle encomendado la tarea de ser líder de la CNC. Señaló que gestionará incansablemente beneficios para la gente del campo.
En el marco de este evento de la CNC, Confederación Nacional Campesina, pues bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con don Avelino Barriento, escuchamos su discurso. Dice que él seguirá trabajando para la gente del campo, como lo ha hecho siempre, en su afán de servir, de ayudar, de dar a las personas que necesitan mientras él está al frente de una organización. Debemos resaltar, o recordarán ustedes, que Avelino Barrientos ha estado en la Asociación Ganadera de Isla, ha estado en diversos puntos. En su momento fue candidato a... ¿Mande? Fue presidente municipal interino también, fue presidente municipal interino ya de Isla Veracruz. Entonces quiero decirles a todos ustedes que, pues bueno, Avelino Barrientos tiene una larga trayectoria de servicio social y esta vez, pues vamos a ver cómo está actualmente. Es presidente de la Asociación de la Sociedad Cooperativa Leche Buena, que es el centro de acopio de leche de Isla Veracruz. Por lo pronto vamos a ver lo que dijo en esta reunión donde toma protesta como presidente del Comité Regional Campesino. Avelino Barrientos Castro, nuevo presidente del Comité Regional Campesino de la CNC, señaló que él, como hombre de campo, trabajará fuertemente para mejorar la situación de cientos de familias campesinas. Seré un director de tiempo completo, impulsaré proyectos productivos tanto para la ganadería como para la agricultura y también para nuestros compañeros campesinos. Dijo que tocará las puertas de las dependencias municipales y estatales con el objeto de tomar acuerdos que se reflejen en el beneficio de la población de la región. Convocó a la unidad, pues dijo que solo unidos se consiguen los objetivos de las organizaciones. Los invito a que luchemos juntos por un campo veracruzano unido y por una región productiva como la es los Llanos de Sotavento. Más adelante, en entrevista, señaló que el nuevo compromiso adquirido representa un reto enorme, pero a la vez una oportunidad de poder servir más ampliamente a los compañeros del campo. Pero también una oportunidad, bueno, de poder demostrar que podemos servir, así como lo hemos venido haciendo, servir más ampliamente a nuestros compañeros del campo, que hoy se requiere de más beneficio, más apoyo para hacer productivas nuestras tierras. Por último, agradeció la confianza depositada en su persona, ratificó que será un gestor incansable y no defraudará a los campesinos y ganaderos de la región. Agradecer la confianza que hoy nos da el gobierno del estado y todo el sector del campo para ser quien nos represente. Gracias por eso. Tengo saludos antes de ir a la siguiente nota. Tengo saludos para doña Vicky Rojas. Ella trabaja en la oficina de catastro del Ayuntamiento de Playa Vicente. Dice, no me pierdo un programa. Por favor, póngame en la lista de las mismas. Pues saludos a doña Vicky Rojas. Gracias por estar con nosotros. También quiere que felicitemos a Lupita Ramírez, que ahora está en la Regiduría de Salud. Y a Mirna Rincón, que sigue estando en el conmutador. A Lisbeth Correa, que sigue ahí asistiendo las actividades de secretaría y presidencia municipal. Esto es en Playa Vicente, y ya que estamos enviando saludos a Playa Vicente, le mando un saludo muy afectuoso a mi gran amigo, el médico veterinario Mario Méndez, quien estuvo cumpliendo sus 15 primaveras, oiga usted, estuvo cumpliendo años. Le mando un saludo muy afectuoso a él, y él es síndico único del Ayuntamiento Playa Vicentino, así es que por favor, síganla pasando bien, sigan disfrutando de este programa, porque vamos a la siguiente nota, y es de Playa Vicente. Todo un éxito, la Feria de la Salud en ese lugar. Con la atención médica y el tratamiento oportuno, personal del sector salud de Playa Vicente celebraron la Feria de la Salud. El evento reunió a cientos de personas que acudieron con el objeto de recibir consultas en la adaptación de lentes, detención y prevención de diabetes, hipertensión, aplicación de vacunas y control de la obesidad. Además, se realizó la entrega de sobres de electrolitos orales y preservativos, entre otras cosas. En su momento, Francisco de la Boa Costa, primer mandatario de Playa Vicente, dio a conocer su satisfacción y alegría al tener reunidos a los amigos y vecinos de diferentes comunidades playavicentinas. Me da mucho gusto poder tener aquí a diferentes amigos de muchas comunidades. Me da mucho gusto que hayan tenido la oportunidad y los medios para poder accesar a estos servicios que son totalmente gratuitos. Agradezco, la verdad, la preocupación de los doctores, de cada uno de ustedes, por hacer que estas familias de Playa Vicente puedan tener
esa gran oportunidad y sobre todo a ustedes, amigos, por darse la oportunidad, por darse ese tiempo para poder atender la salud. Otra de las acciones que se realizaron a favor de la salud de la mujer fue capacitar a las parteras tradicionales con el fin de reducir las muertes maternas. A nombre de ellas habló la profesora Silvia Flores Martínez, quien demostró orgullo al notificar los años que ha dedicado en traer niños al mundo. Y orgullosamente soy partera tradicional desde hace 43 años, desde que el maestro anterior era pionero del campo, cuando tenía que ejercer todas las actividades del pueblo. Fui capacitada por primera vez en el hospital regional de aquí de Playa Vicente por el doctor Domingo Canales Díaz, que en paz descanse. Durante la Feria de Salud en Playa Vicente, autoridades municipales y de salud entregaron paquetes de medicamentos básicos a las auxiliares de esta área en las comunidades. Por su parte, Guadalupe Ubieta, desde la O, presidenta del DIF, aprovechó el momento para agradecer a todas las personas que hicieron posible tantos beneficios en pro de un Playa Vicente más saludable. Gracias al apoyo de autoridades de salud, a mi esposo, al presidente, al gobernador y al doctor Orlando, el jefe de la jurisdicción sanitaria.